Pobre de ti si me estás engañando. Deja de reaccionar como si fueras una loca. Buenos días, patrón. Sí, sí. Buenos días, señora Yola. Lamento mucho que haya dado la vuelta en balde hasta acá porque no la vamos a necesitar. ¿Y eso? La señora Ana no me comentó nada. Bueno, se lo estoy comentando yo. Ay, patrón. No haga más preguntas y váyase, ¿sí? Y no vuelva hasta la semana que viene porque no va a hacer falta. Esto está muy raro. No, no, no. No hay nada de raro. Tómelo como unas vacaciones y pagadas. Tome su dinero y no vuelva hasta la semana que viene, ¿sí? Ande, que le vaya bien. Y no vuelva hasta la próxima semana. Adiós. Esto no es normal. ¿Cómo que no quiere que venga a trabajar toda la semana? Muy raro. Discúlpenme que los moleste, pero vine a verlos aprovechando que viven muy cerquita de la casa de su hijo Esteban. No se preocupe, señora. ¿Pero por qué no está trabajando precisamente en la casa de nuestro hijo? Pues porque él me salió al paso cuando iba llegando. Me despachó de retache. Que es que no me iba a necesitar. Y que no me iba a necesitar toda la semana. Nuestra nuera nunca nos dijo que se iba a quedar a solas con Esteban. A mí tampoco. Pero ahorita me la soltó el patrón afuera de la casa. Ni siquiera me dejó entrar. Hasta me dio la impresión de que don Esteban no quería que estuviera en la casa. Bueno, lo que nos cuenta es muy raro. Y si hubieran visto al patrón, estaba todo sudoroso. Yo creo que de los nervios que traía. Voy a ir a casa de Esteban a ver qué es lo que pasa. Te aviso. Cualquier cosa me llamas. Sí, gracias. Con permiso, señora. Pasa, Yola. Más que un montón de veces. Y no me abres. Además, ya toqué dos veces también. Y no bajas. Y no me vayas a decir que no estás, porque te acabo de ver por la ventana. Ahí estás. Así es que baja, por favor. Quiero saber por qué motivo regresaste a la señora Yola a su casa. Aquí te veo. ¿Qué pasa, Esteban? La señora tiene razón. Te ves muy mal. ¿Qué te pasa? ¿Dónde está Ana? ¿Dónde está Ana? ¿Arriba? ¡Ana! 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 Gracias, Yola. Yo le sirvo al señor. Con permiso. Estamos muy felices de que hayas podido cenar con nosotras esta noche, ¿verdad? Sí, papito. Casi no te vemos y te extrañamos mucho. Cuando tú estás, la pasamos mejor porque te queremos mucho. Y yo a ustedes. Pero saben que trabajo mucho para que a ustedes no les haga falta nada. Pues sí, pero lo único que nos hace falta eres tú, mi amor. Ya acabamos de cenar. ¡Nos vamos a dormir! Bueno, que descanse.
Nuestras hijas son maravillosas. Sí, Ana. Son mi adoración. Aunque yo hubiera querido tener un hijo varón, pero tú no me lo diste. Yo sé que tenías esa ilusión, Esteban, pero bueno, después de que tuve a Charo, ya no me pude embarazar. Ya tengo lista tu pijama. Qué lástima, porque voy a salir, tengo una junta con mis socios, Ana. Ay, me hubieras comentado antes, pero me arreglo rápido y voy contigo. No. No me entendiste. Además de ser mis socios, son mis amigos. Y esta no es una junta de negocios. Queremos pasar, pues, el fin de semana juntos. Tú ya sabes, ir al club o a algún bar. Ah, bueno, pero yo quiero acompañarte. Aparte, sus esposas son mis amigas. No te puedo llevar, Ana. Mira, no es una reunión de matrimonios. Es más bien el típico club de Toby, ¿sí? Ninguno va a... Hola, querida socia. Soy la amante de tu marido. Seguramente se equivocaron de teléfono. Soy tan feliz en los brazos de tu marido. Me lleva a las nubes siempre que me hace el amor. ¿Tienes un amante? ¿Qué? ¿De dónde sacas esas ideas absurdas, Ana? No te había dicho nada porque no había querido darle importancia. Pero llevo días recibiendo mensajes de alguien que dice que es tu amante. Mira. Yo no entiendo nada, Ana. Debe de tratarse de un error porque yo no tengo ninguna amante. ¿Y entonces por qué insisten? ¿Por qué insisten en acosarme con estos mensajes? ¿Y yo qué voy a saber? Lo que deberías de hacer es no hacerles caso, ¿sí? No, a ver, lo intenté, pero no puedo. Siguen y siguen. Pobre de ti si me estás engañando. Deja de reaccionar como si fueras una loca, Ana. ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué tanta urgencia de que viniera a tu oficina? Porque tienes que dejar de mandarle mensajes a mi esposa. ¿Qué pretendes, eh? ¿Que termine contigo? No, mi amor, ¿cómo crees? No quiero que termines conmigo, yo no puedo vivir sin ti. No sé de qué hablas, ¿qué mensajes? ¿Qué pasa? De los que Ana ha estado recibiendo de alguien que le dice que es mi amante. Te juro que yo no he hecho nada. Es más, tienes mi número, puedes comprobar que no envié yo los mensajes. Puede haber sido una mala broma de tus amigos, no sé. No lo sé. Pero lo tengo que averiguar antes de que acaben con mi matrimonio. Tu marido te va a decir que viene de una junta. Y efectivamente, estaba junto a mi cuerpo. ¿De dónde vienes? De una junta. Eres un cínico mentiroso. Tu amante me volvió a escribir que vienes a estar con ella. Deja ya ese tema, Ana. No, pues no puedo. No puedo cuando tengo a tu amante escribiéndome todos los días que estás en sus brazos. Y tú ya lo agarraste de pretexto para justificarte cada vez que te pones como una loca. ¡Cállate! ¡Mami, no! ¡No le pegues a mi papá! ¡Eres mala! Hijas, por favor, regresen a sus cuartos. Salimos porque los escuchamos discutir, papá. No me gusta que se traten mal, me duele mucho. Obedezcan, vayan a sus cuartos. Nuestras hijas no van a volver a presenciar que actúas como una loca. Así que se van a ir de la casa, Ana. ¿Qué? Que nuestras hijas se van a la casa de mis papás, lejos de ti. No, Esteban, a mis hijas no me las quites, por favor, no me las quites. ¡No me las quitas! ¡A mis hijas no me las quitas! ¡No! ¡Tienes que calmarte!
¡Pues no puedo cuando me quieras quitar a mis hijas! ¡No te las estoy quitando! Solo las estoy protegiendo para que no sufran viéndonos pelear. Además, mis papás vienen muy cerca de nuestra casa. ¡Pero ellas tienen que vivir conmigo! ¡Yo soy su mamá! ¡Y mira cómo te pones! Ya de por sí Malena piensa que eres mala. ¡Imagina lo que debe estar pensando en este momento de ti! ¡Viéndote actuar como una loca! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! Sí. Tienes razón. A ver, yo no quiero que Malena llegue a odiarme. Yo no quiero que ninguna de mis dos hijas llegue a odiarme, ¿sí? Yo las amo con todo mi corazón. Entonces, que se vayan con mis papás una semana o dos, a lo mucho. Después de ese tiempo, las niñas regresan. Pero es nada más para que te calmes, Ana. Para que nosotros hagamos lo posible por estar bien. Hay que hacerlo por la familia. Está bien, Esteban. Que nuestras hijas se vayan con tus papás.